Hola Leo, ¿cómo estás? Muchísimo gusto saludarte en esta tu lectura general para tu signo, para tus energías, sobre todo para esa persona que tú pues quieres como que saber más de la energía de Leo, ¿vale? Uy, fíjate, un Libra y un Virgo querían pues asomarse por aquí. Déjamelo en tus comentarios si tienes una vibra con un Virgo o con una Libra, ¿vale? Leo, vamos a actualizar las energías, edad más avanzada, acuérdense, cada lectura siempre es para ustedes también, ¿vale? Leo, respira profundamente y permítete a recibir esta lectura hermosísima que ya está queriendo vibrar aquí, que mis cartas no quieren dejarse barajar. Nada más te quiero decir, disfruta. Lo que salga, sale, ¿vale? Leo, mira, es la carta del loco. Cuando hablamos en el tarot de la carta del loco, conjunto con tus energías, hablamos de una liberación, pero sobre todo el comienzo de un camino espiritual, el comienzo de una posibilidad más limpia de tu existir, ¿no? Hablamos también de comenzar de nuevo, pero también hablamos de muchas locuras, de cambios necesarios, pero también de una energía muy creativa que en su momento dado va a recibir pues esa atención, ese apoyo o ese caos o ese orden, dependiendo de la dirección que nos vayamos a tomar, perfecta para ti. Entonces, aquí en el mes de octubre ya estamos viendo que, Leo, tienes todas las oportunidades abiertas para elegir cómo vas a manejar situaciones. Mira, tenemos un Géminis, un Libra, un Acuario ya, te dije la Libra que quería platicar, ¿vale? En esta lectura, y es decir que sobre el día 8 cuídate un poquito de energías conflictivas, ¿vale? Energías que también te roban como que el aliento de vivir, ¿vale? Energías también que a veces pueden ser muy agobiantes para ti. Tu mente sobre el día 8, 18, 28 podría estar jugándote o podría estar muy cargada, muy cargado por dudas, por obstáculos, por dolores, por no ver una verdad, lo que sea. Si tú estás lidiando con una persona, ¿vale? Que podría ser también un Tauro, un Virgo, un Capricornio, pero si tú también estás lidiando con una persona que podría ser sobre todo un Aries, ¿vale? O de esa energía, es decir, que te cuides tantito porque pueden causarte justamente ese problema. Se va a estar acercando una persona, ¿vale? Que puede tener el pelo negro, marrón o el cabello tintado con un tinte, ¿vale? En la piel un poquito apiñonada, hasta morena, oscura, hasta negra, y los ojos color canela, café y también oscuros. Una persona que puede ser del tipo extranjero o una persona que se asoleó mucho, pero es de ese tipo de tez, ¿vale? Con esa persona vas a tener una comunicación que posiblemente no te va a gustar mucho. Una comunicación que posiblemente va a costarte un poquito de esfuerzo. No pasa nada. Si tú eres o si tú eres de piel más clara, ¿vale? Es muy importante que a partir de que tú veas este video, tomes un poquito más de calcio, un poquito más de vitaminas, porque te va a hacer mucha falta en el mes de octubre estar bien hidratada y sobre todo bien lleno de vitaminas, ¿vale? Ya ahí lo vamos a estar viendo. Mira nada más, en la área de cansancio, en la área de trabajo, en la área de conflictos familiares, ¿no? De cargas, de ciclos que ya se tienen que cerrar, vas a poder cerrar aquí un ciclo, pero la carga no va a ser menos en los siguientes días de octubre. Es decir, entre el 8 y el 10, las cargas, las preocupaciones, los conflictos internos no van a tener la prioridad en sanar, sino en cargarse tantito más. Cuidadito con eso, ¿vale? Aquí vamos a estar viendo para algunos de ustedes también que algún Leo va a estar muy involucrado en la espiritualidad, en la maternidad, en el ser madre, ser papá, en querer estar más con la familia, no estar trabajando tanto, ¿no? Vas a estar más intuitivo, intuitiva, vas a tener más la gran capacidad de conectarte con tus secretos, con tu serenidad, con tu sensibilidad, ¿no? Con lo que es el tema de tu mamá, de tu hermana. Bueno, la energía femenina en general, ¿vale? Vas a estar en un contexto muy importante donde la pasión, donde el disfrute, donde la sexualidad también, pero también la belleza van a ser energías muy fértiles, seas hombre como mujer, pero también logramos a tener un embarazo
aunque con dificultades, ¿vale? El número 2, el número 8, el número 10 y el número 4, el 40 pueden ser números importantes. Yo por lo general veo aquí, en el mes de octubre sobre todo, vamos a estar mirando, ¿vale? Así siempre por entre medias, a un Leo que se toma la dirección correcta, que evita al cabo del tiempo, cuando entienda lo que le está perjudicando también de su propia energía, ¿vale? Se toma un tiempo. Vamos a ver un cambio bonito, hermoso, pero acuérdate que tienes el libre albedrío. Lo que te va a llevar hacia adelante es la fuerza de voluntad. Es la pasión hacia ti, hacia la vida. El apoyo de las familiares, el apoyo de los amigos, el apoyo de los médicos, el apoyo del amor, el apoyo divino. Pero sí, esos cambios los vas a tener que llevar tú a cabo siempre y cuando eliges a dar ese camino. La rueda de la fortuna y el 6 de bastos ya no están hablando de que cierras este capítulo, cierras ese drama, cierras esa situación, te liberas, te descargas, dejas las drogas si es que tomas, ¿vale? Dejas el café si es que tomas, te das la oportunidad de adquirir esa energía disponible, sana, ¿vale? Vas a tener respecto a tu disposición, mucha fuerza de voluntad. Vas a tener una conexión contigo tremendísima. Vas a poner a tu mente en un pinche lugar, vas a poner tus emociones en un lugar y vas a poner tu cuerpo en un lugar y todo lo que conlleva. Yo veo a un Leo que tras todo el esfuerzo, tras toda la carga, tras toda la pena, tras todo lo que estás sufriendo, los primeros días vas a estar bien padre, bien chingón, ¿no? Bien todo padre, pero a partir del 8 y el 10 y el 11 hay un estancamiento emocional, corporal, conflicto, soluciones que tomar, soluciones que van a llegar, pero sobre todo influencias internas y externas que hay que poner en orden. Entonces, cuando ya superas esto, vas a vibrar más alto. Aún así, el día 2 y el día 6 vas a recibir un aliento de inspiración, de cercanía, también en el amor. Vemos que el amor es importante para muchos de ustedes, pero no va a ser la prioridad en el mes de octubre, ¿vale? Va a ser más el sacar un trabajo, va a ser más sacar tu salud, va a ser más sacar la conexión contigo, dejar atrás todos esos dramas para luego disfrutar el amor, porque sí te causaron mucho daño. Cuídate también que te pueden causar daño. Cuídate también que tú puedes causar daño. Es decir, cuida tu corazón, protege tu corazón, protege las actitudes de tu mente, pero también disfruta, porque el mes de octubre te da felicidad, te da los embarazos, te da una armonía increíble, te da la liberación que tanto estabas esperando. Yo te veo con mucho movimiento, Leo, ¿vale? Muy decidido, aunque también te va a estar costando un poquito, pero veo a un Leo en el mes de octubre que se está abriendo más y está como que fluyendo en magia de pasiones, te vas a estar abriendo, y así como te abres emocionalmente, ¿no? También mentalmente, espiritualmente, como te abras, así van a llegar las abundancias o sobre todo las bendiciones más importantes. La X, la U, S, W, M, I, K, D, G y la L, ¿ok? El número 17 también puede ser de gran importancia. Ahí te lo dejo, Leo, y nos vemos en tu siguiente lectura. Déjame tus comentarios a los cuales yo voy a estar respondiendo. Si tú deseas una lectura privada, pues con mucho gusto a través del WhatsApp escríbeme y ahí haremos tu lectura. Un gran beso y nos vemos. Bye.